Hijositos, hijositos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Urbex, un nuevo vídeo de sitios abandonados. Estamos esta vez en la segunda parte de la mansión del brasileño. Como os dije en el vídeo anterior, que os lo recomiendo ver. O sea, si no lo habéis visto, tenéis que ir ahí porque es una de las casas que hay en Portugal abandonadas, una mansión, un palacio, como lo queréis llamar, de más lujo que he visto. La habitación del músico, creo que es una pasada, el salón. O sea, os recomiendo muchísimo. irse ahí y ya volvéis a ver la segunda parte porque no os vais a arrepentir, os va a merecer mucho, 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 mucho la pena. Y nada, eso para la gente que no sepa de qué hablo y no haya querido ir a ver la primera parte, que espero que no seáis tan insensatos, es una casa de un hombre que está en Portugal, esta casa que viajó a Brasil a principios del siglo XX, no, un poco anteriormente, a principios del siglo XX construyó este palacio y eso, viajó a Brasil, emigró. Hizo mucho dinero gracias al oro y al volver construyó esta preciosa mansión y mucha parte de esta mansión está inspirada en ese viaje a Brasil en esos años allí de trabajo y lo ha reflejado mediante pintura y escultura por las paredes de la casa y creo que merece mucho la pena ver la primera parte. Ahora hemos subido a la segunda parte, vais a flipar porque es una casa que está intacta, como habéis visto, súper intacta. Pues la segunda parte no me digáis cómo ni por qué, ha sido un desastre. O sea, está bien, os va a gustar, pero ha sido vandalizada. Tiene muchos grafitis. O sea, solo grafitis, no cosas rotas. Se ve que gente del pueblo ha entrado, porque ya, como os dije en la primera parte, estaba abierto este, abierto este lugar y lo ha grafiteado mucho, pero mucho, mucho, mucho. Además, grafitis muy malos y aún así está todo intacto, súper bien cuidado. Creo que os va a gustar porque es una historia muy curiosa y ver cómo han hecho esta salvajada en un lugar tan mágico. ¡Qué fuerte, tío! Estoy en shock. El vídeo lo he empezado junto a las escaleras de Caracol. recordáis que estaban muy mal y no tuve que abandonar la subida. Pues junto a ellas. Bueno, como os iba diciendo, este es el baño. Que ya empezáis a ver grafitis. Veis aquí hay como una estrella de David. Hay una bobada. Estaba en la escalera de Caracol justo. Justo está enfrente de mí. Y bueno, encontré esta habitación. Que cuando la vi tan grafiteada flipé en colores. Mirad. Mirad. Tecno, una cruz invertida en un espejo. Es sede, no no sé qué, 45, 80. No sé, muy fuerte. Y bueno, esta era, yo creo que la habitación principal. Tiene una cama que es preciosa, pero lo que se puede decir preciosa, preciosa. El suelo ya no se aprecia porque está muy deteriorado, pero estaba pintado también. Todo el suelo pintado. Mirad el artesanado que tiene esto. Sobre todo lo que es el cabecero. Todas estas espirales de aquí. Y bueno, todo. La verdad es que es precioso, precioso. Y ya os digo, está lleno de grafiti. O sea, yo no entiendo. No sé qué quiere decir esto. Yo creo que lo he visto en más sitios. Pero bueno. El armario es muy, muy, muy imponente. Me parece una salvajada. Mirad que armario súper. Cuidado meticulosamente tallado. No sé si quedarán objetos personales o no. No. No hay nada, la verdad. Eh, pasa si quieres a esta habitación y que voy yo para el villar. Mira los techos como están de, de comida. ¿Qué pasa? ¿Tú qué opinas de esto, Rolea? ¿Y qué opinas de los grafitis que han hecho? Bro? Pero no entiendo, tío, porque abajo no hay grafitis y arriba sí? ¿Cómo habrán entrado solo arriba? No sé. Yo le he estado dando una vuelta. Y bueno, ahora sí, la habitación principal y la escalera comunicaba con el cuarto del billar. ¡Fua! Mirad qué pasada. Es que es una pasada, de verdad. Me deja sin palabras si estáis viendo esto. ¿Tiene aún aquí los detalles? Más, vamos, máster. Y es, es rosa, ¿eh? Normalmente esto suele ser azul, que es la parte que se da, la tiza, que se le da a la puntita del billar para que resbale bien. La bola blanca. Si os fijáis, lo hemos visto en más palacios que las esquinas. Es otro tipo de billar, no sé si se llama americano. Dejármelo por aquí abajo en los comentarios. Las esquinas no tienen agujeros. Y, ah, ya sé en qué casa, os la dejo aquí arriba, que os va a gustar el chale. Tienen estos contadores. Aquí, ¿veis? Y abajo una pizarra para anotar, pues lo que. no sé, puntos de partido o algo, no lo sé. Fijaros en la parte donde están los, villar, o sea, los palos de villa, que ya llueve, o sea, literal se filtra la lluvia por aquí, se está cayendo, hay trozos de yeso ya por el suelo. Incluso yo creo que han recogido alguno. A lo mejor alguna vez han venido pues unos dueños o herederos o algo. Pero eso que está súper mal. Aquí hay un pequeño tresillo para quien quisiera sentarse a ver el juego. Y esta silla que es muy portuguesa, este estilo. Así de madera. Y de hecho, seguramente el señor, el dueño de esta casa, el brasileño que se le dice, es este hombre de aquí. Y seguramente esta sea su esposa. Me cuadra bastante. Y no sé, es que es muy mágica esta casa, todos los techos con molduras. A ver, no es como la de abajo, ¿no? No es tan recargada, pero, pero está muy bien. A ver, en este pasillo tengo que tener mucho cuidado, como ha dicho Sofía, que ahí se ha hundido. A ver, ¡Hola! Han grafiteado todo, mira. Illuminati, cruz invertida, el símbolo este de la pirámide y el ojo. Qué pena, ¿eh? Qué pena, de verdad. ¿Por qué harán eso? si estaba, estaba entero, estaba intacto esto, mirad. Hasta aquí, hasta una aspiradora muy antigua. Majestic triple cramo. Ah, estas plantas son casi todas habitaciones, mirad. Qué fuerte. Pues nada, seguimos el recorrido por aquí. ¡Hala! ¡Hala! Da la vuelta en plan todo, todo, habitaciones. Aquí también llueve, pero exagerado. Una pasada. DNB. No sé qué querrá decir. Y las puertas por dentro tenían como un forro especial. ¡Ah, no! ¡Es pintura! Están pintadas a mano. A ver, que os pongo un poquito de luz para que lo veáis mejor. Mirad. No sé qué le pasa a mi cámara en este vídeo que no me enfoca bien. Espero que lo podáis ver porque es que le doy a enfocar y no hace nada. Y esto no lo puedo arreglar. Pues llevo un rato y no, no lo he conseguido arreglar. De he hecho, vale, pues lo así. Y nada, del otro lado de la puerta, por la cara de fuera también tienen... Pues pintura, también está pintada a mano. Espero que lo podáis apreciar, igual no lo veis muy nítido, pero bueno. Aquí se ve cómo está pintada a mano. Nada, no lo consigo enfocar. En esas rayitas digo que se ve cómo está pintada a mano. Hay una ¿Dónde? Sí. Aquí arriba hay una calavera. Ah, sí. Ostras, qué turbio. Y el piano lo has visto. Ah, vale, es eso de ahí. Mirad, hay una calavera. Pero es original. Y está abierta la mitad al medio. Qué fuerte. No sé qué hace aquí. Ah, suena, pero no lo puedo abrir. Esto giraba y ponías la contraseña de la caja fuerte. Qué pena que no lo veáis nítido, de verdad, qué rápido me está dando. Y si no tenías esta opción, que se abría, solo que esta no sé por qué no la consigo abrir, llevará mucho sin usarse. Y se ha quedado ahí, fija, que se podía meter una llave para abrir. De hecho es como un caballero así con escudo. Y bueno, el pianillo era esto, pero está destrozado. Así que... Así que nada familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Si os gusta, dejadme un like, dejadme un me gusta, comentadme qué os parece... ¿Qué os parece esta casa? ¿Qué planta os ha gustado más? ¿La de abajo o esta? Y nada, os invito a suscribiros si sois nuevos, porque subimos un lugar así cada día. Nos vemos el lunes que viene, familia.